compañeros también que trabajáis en todos los medios de transporte, que nos lleváis a un sitio y a otro, muchas gracias. Si vosotros no llegábamos en ninguna parte, desde luego. Vamos a poner también, encima, un pisan, vamos que se lo pagamos, ¿eh? ¿Cómo estamos hoy? No puedo abrir la boca, no puedo abrir la boca. Vamos a poner... Sembradito. ¿Pero qué he dicho yo hoy? ¿Qué acabo de decir? Que no me he enterado. He dicho, compañeros que trabajáis en los medios de transporte, gracias a vosotros que trabajáis sábado, domingo, fiesta, llegamos a los sitios. Y encima te dan de comer en el AVE, en el... Desde luego. Dale, colocamos un párrago. ¿Cuántos trenes cogemos? No demasiados, pero... bien, pues, pero aquí como trenes, aviones. Te aseguro que el Atlántico no lo cruzo nada. Vale, compañero. No, momento no nada. Gracias. Bueno, aquí tenéis la delicia. Y por favor, Mariló, te voy a dar un recado. Dile a Leira que es eso, que es eso de que estás en el que peor ruina de España. Bueno. Que le reto. ¿Vale? Ay, Dios mío, siempre en medio de la casa, teniendo que dar paz y tranquilidad. Bueno, señoras y señores, nuestro deseo es que pasen un feliz fin de semana, lleno de amor. ¿Van a celebrar el día de San Valentín? ¿Verdad que sí? ¿No? ¿Pero por qué no tienes chica? ¿No tienes chica? Pues chiquillo, abre tu corazón y dispara. Y ahora ya, la hora de la actualidad. Leira, hasta aquí me tienes. Pues es la hora de abrir esas ventanas siempre en directo, unas ventanas que son muy, muy frías, aunque van con el corazón calentito. Y es que las temperaturas están muy bajas, así que comenzamos en el País Vasco. Nieva y nevará este fin de semana, Soraya. Pues sí, como bien ha dicho José Ángel, nevará hasta el domingo, porque ya se espera que el lunes venga un viento del sur que cambie este temporal de nieve. La temperatura seguimos en 0 grados y las carreteras en buen estado, las primarias, eso sí, las secundarias con retención. Y las temperaturas bajísimas, Patricia. Los termómetros se han desplomado en la Sierra de Madrid, en Navacerrada. Estamos ahora a 6 grados bajo cero y mañana, por si les apetece venir hasta aquí, será mucho peor. Hasta 10 bajo cero se esperan en esta zona de Madrid, así que mucho abrigo y eso sí, en San Valentín, mucho cariño. Enseguida, el temporal en directo en la mañana de la 1, antes la historia de una estafa. Y es que Sara se compra un coche, como seguramente...